Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar reaccionando a Mónica Naranjo, en este caso al tema Vivir así es morir de amor, un tema que vienen pidiendo muchísimo en los comentarios de los videos de Mónica, así que si son tan amables y quieren seguir recomendándome canciones de Mónica, por favor te pido que lo dejen acá en los comentarios. Y ahora sí, amigas, amigos, vamos con una nueva video reacción musical. Este es un tema homenaje, ¿no? Claro, Vivir así es morir de amor. No, no es de ella, pero bueno, vamos a ver cómo suena interpretado con su voz. Ah, viene con coro la cosa, es un teatro importante, está potente el tema. Siempre se me nubla la razón y me domina. No puedo evitar escuchar la voz de Camilo Sesto atrás. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir. Qué chiquito que lo lleva, qué finito que lo lleva, teniendo en cuenta que tiene ese cañón en la garganta, ¿no? Ahí viene, por amor no tengo más vida que su vida, melancolía. Siempre se apodera mi serenidad, se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Che, es imponente esto, es increíble. Por amor tengo el alma herida. Por amor no tengo más vida que su vida. Melancolía. Es glorioso esto, che. Increíble. Ahí en la canción vimos como lo encaró por dos vías distintas, ¿viste? Vimos una parte y después vimos otra parte con otros tonos distintos de su voz. Ah, le falta un montón al video todavía. Mónica. Es una mujer increíble, 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 guapa, y cantas esta canción. Esta señora, ¿de dónde es? ¿Quién es que es la señora? Mira, te digo una cosa, ahí
Parecía una romanza de una ópera totalmente, de acuerdo con la señora. Justamente ahí tengo a mi maestro musical, responsable de este arreglo tan maravilloso. El maestro Herrero. Maestro Herrero. ¡Bravísimo! Maravilloso. El cual nuestra grandísima orquesta sinfónica lo ha ejecutado a las mil maravillas. Gracias, maestro, gracias. Una actuación luminosa, espectacular, de esta señora. Yo tengo una cosa que decirte. Dime. Sí. Dime. Te estaba viendo ahora por monitores. Sí. Ah, mira vos, ¿qué pasa? Das cierta envidia. ¿A quién? A mí. ¿Por qué? Sí, cierto. Dan ganas de darte un bofetón. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Yo te envidio. ¿Por qué? Sí, sí. Este verbo no me gusta. ¿Qué está pasando? Sí, claro, la envidia no me gusta. Maravillosa, irrepetible. Ah. Inspiración para todas nosotras, ¿verdad? ¿Quién es la señora esta? ¿Quién es? Tú eres la grande. No, yo. Bueno. A ver, se nota que tiene una aura especial, o sea, alegre. O sea, recién estaba bromeando con ella, pero porque me... Porque me gusta, pero... Sí, la aprendí, por favor. Todo el público de pie. Yo estaba ahí con la piel de gallina para ti. ¿De gallina? Sí, no, ¿de dónde te esta chica? Sobre todo. Te quiero y te admiro. Escucha, ahora basta de cumplidos. Ok, venga. Basta. Ay, sí, basta. Venga, ¿qué toca ahora hacer? No, te digo, una, te digo una cosa. Contigo termina la tercera década. Es verdad. Y dentro de un rato empezamos la cuarta década. Es verdad. ¿Ok? Pero yo quiero terminarla contigo. Ay, sí, es verdad. No cantando como ella, ¿eh? No, sí, pero cantando, espera, sí, cantando una canción que tú has cantado por lo menos una vez. Yo lo he visto en YouTube. Hombre, por supuesto, yo siempre te canto, ¿eh? Yo lo he visto en YouTube, me encanta. Yo soy súper fan. Pero con estos agudos. Con estos que has hecho. Con tu ritmo y tu estilo, claro. Ah, el que. Irrepetible. Entonces, hacemos un trocito, así nos vamos ah, con, venga, la, vale, con la vamos, canción. Tú me sigues. Ahora, sí, yo te sigo. No, no, tú dámelo. No, que sí. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue alabada. Qué genial. Fue como un plus esto. Fue como un plus. La verdad es que sí. ¿Qué les puedo decir que los que sean fan de Mónica Naranjo no sepan? Creo que es un artista sin precedentes, ¿no? Por lo menos acá en España no sé si habrá otra persona igual a ella. Es increíble. Una luz, una calidez, un talento vocal increíble, unos agudos que te hacen flipar las orejas. Me encanta. O sea, alucino cada vez que la veo. Recién esta chapita cómica de evento televisivo. Que me gustó muchísimo, está, es muy, muy divertido. No sé quién es la señora con la que estaba hablando, pero parecía una persona importante, por lo menos acá en los medios. Si quieren dejarme abajo en la descripción, en los comentarios, de quién se trata. Y si son tan amables de seguir recomendándome canciones de Mónica Naranjo, porque realmente me encanta de ir descubriéndolo a medida que ustedes me van guiando en este mundo naranjo. Espero que les haya gustado el video. Si no están suscriptos, no olviden de suscribirse, que es muy, muy importante. Y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!